Emoción tan especial y tan profunda que sentí al ver la película, y estoy muchísimo más feliz y emocionada y honrada de tener aquí a dos de las personas que hicieron posible este sueño que hoy es una realidad, que gracias, se llama Los Colores de la Montaña. Estamos con Juan Pablo Tamayo, el productor de la película, gracias. Y con Hernán Mauricio Campo, el protagonista, que les confieso, yo me moría de ganas por conocer más que a cualquier protagonista de cualquier película de Hollywood. Bienvenidos, señores, qué rico tenerlos acá. Gracias, Andrea, gracias por la invitación. Bueno, Hernán, empecemos con Hernán, que claro, es el protagonista de la película. Tú, cuando la viste en Cartagena por primera vez, ¿qué pensaste de esta película? Pues no, yo pensé que lo que vimos de la película cuando grabamos, que eran 2 meses, era una jornada muy larga para verla ya tan corta y ya muy bien hecha y como quedó de bonita, pues no sé, se me salieron las lágrimas. Lloraste claro. Todo, ¿cierto? Con Luis Norberto. ¿Y fueron 2 meses? Sí. ¿Y qué pasó cuando regresaste al colegio? Pues no, me habían mandado talleres por fax y los había solucionado. ¿A todos? Es decir, no perdiste el año, rendiste perfectamente, pues sin ningún problema. Años, sí. ¿Y estabas haciendo? ¿Estabas haciendo quinto? Quinto. ¿No era quinto el año pasado? El año pasado. Uf. Juan, esta experiencia de Los Colores de la Montaña definitivamente sí representa por detrás de esta historia lo que uno siente al ver la película. Tiene que ser algo muy especial. ¿Qué ha significado para vos ser el productor, un papel tan definitivo para lograr el resultado? Porque de verdad es una película muy bonita. Hernán, a mí me impactó muchísimo tu actuación. Nunca antes habías actuado, pero demostraste un talento impresionante y también obviamente la dirección que tuviste te ayudó mucho. ¿Cómo llegaste a la película? Tengo entendido que tú jugabas fútbol y allá llegaron a hacer casting y tú descrestaste. ¿Cómo fue? Pues mira, yo estaba en las escuelas populares del deporte, INDER. Sí. Yo ya practicaba mucho deporte, entonces un día común y corriente estaba ya practicando y fue Carlos César el director y Carlos Henao. Entonces, ¿y qué les dijeron? Dijeron, reúnanse en grupos. Y nos fueron llevando a una casa de justicia que quedaba al lado de las canchas de Linder. Entonces, ¿eso fue en dónde? ¿En qué barrio? En Villa del Socorro. ¿Tú vives allá? Sí. Uh-huh. Entonces nos hicieron el casting a todos de 400 niños y algo aproximadamente. Y esos niños, yo ya me había pasado de mi casa, de Villa del Socorro. Y ya después de 15 días ya fue Carlos César y el director de Linder. Ahí sí, que ya había pasado como una segunda ronda, ya luego hicieron como otro ahí mismo y me dijeron a los niños que sí, que había pasado, fuimos a ensayar al estadio y luego pasamos del estadio a ensayar en jardín y luego ya
mucho después me dieron la noticia a mí, pero a mis papás ya se lo habían dicho. Ay, qué maravilla. Además que Hernán, enseguida hablamos un poquito de esa historia familiar, porque es muy bonita, son de Sonsón. Por aquí tenemos el honor de que nos acompañe su papá, don Claudio, que siempre ha estado pendiente de cada paso tuyo. Pero vamos a hacer en este instante una pausa y esta historia queda para enseguidita. No se muevan, como dicen por ahí. ¿Cómo es que no se muevan? Yo tengo una pregunta para Hernán Mauricio. ¿Qué referencia tenías antes de las minas antipersonas? Y luego de hacer la película, ¿qué piensas ahora de eso? Y mucho más si los niños son los que están metidos ahí en el problema. Pues antes yo pensaba que las minas de todas maneras siguen siendo malas. Ahora son malas, antes eran malas. Entonces, pero antes eran muy lejanas. Pues sí, no eran tan allegadas a la ciudad, se puede decir, al campo. Pues eran como más entre las guerras. Y ahora ya aquí fueron como adueñándose de territorios por intermedio de ellas. Y luego de la película, pues sí, ahora me doy cuenta que las utilizan como para destierrar, se puede decir, de una manera a la gente de las fincas, que se venga, por ejemplo, para donde nosotros, o si no lo matamos, o así. ¿Te gustaría trabajar en alguna campaña para combatir esas minas antipersonas en las que los niños caen? Sí, porque si los niños caen, si los niños son víctimas, que son niños, ellos tienen pues un futuro y ellos tienen que crecer bien, estudiar. Hernán Mauricio, ¿la actuación o el fútbol? Porque tengo entendido que te dicen Messi. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación tan complicada? ¿O vas a ser un actor futbolista? Sí. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí, mucho. ¿Qué tanto? ¿Cuántas horas al día jugás, por ejemplo? Hasta que sean el balón. Como el balón como el que tenías en la película, que sí. Te lo gozaban todos. Sí, aquel otro para esta borracha.